Buenos días a todas y todos. En primer lugar, pues daros la bienvenida a esta presentación de un estudio que tiene que ver con las condiciones, los servicios, los apoyos que reciben fundamentalmente las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del sistema de autonomía y atención a la dependencia. Es un estudio, pues, que ha tenido un trayecto, una historia larga, donde ha habido muchísimas aportaciones de distintas federaciones, entidades y personas. Y por tanto, lo primero es poner en valor la participación y el apoyo para que al final pues haya podido ver la luz, ¿no? Y tiene la importancia fundamental de que el sistema de atención a la autonomía y apoyo a la dependencia, lo que solemos llamar como el SAT, pues es una herramienta fundamental que en función de cómo se diseñe y actúe, puede ser un generador muy potente de promoción de derechos, de vida autónoma, de, bueno, pues ensanche de las oportunidades de las personas, o puede generar una situación de ineficiencia, de dificultad y de obstáculos para ese desarrollo, incluidos en la comunidad de las personas, que realmente pues es el mandato de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Antes del COVID ya había una preocupación en plena inclusión por cómo se estaba desplegando y cómo estaba funcionando el SAT, ¿no? El sistema que llamamos de dependencia habitualmente, ¿no? Y veíamos que había determinadas cosas que no estaban funcionando bien. Y de ahí que nació o se originó este estudio. Realmente se ha creado una situación extraordinaria, que es la COVID-19, y que necesita, además, de respuestas pues muy importantes, muy robustas, vinculadas al bienestar. También ha ocurrido, pues, y todas lo conocemos, situaciones devastadoras en la provisión de apoyos, especialmente en el ámbito de las residencias. Por tanto, si ya nos preocupaba el sistema de atención a la dependencia de la promoción de la autonomía de las personas antes de la COVID, ahora yo creo que la preocupación y la expectativa de mejora es muy importante. Había situaciones en las cuales el propio acceso, la oferta de servicios, lo que solemos llamar el copago, ¿no? Pues estábamos viendo que no estaban respondiendo a las necesidades, a las coberturas y a las expectativas que generó la dependencia. También habíamos observado, pues, que no se estaba recuperando el sistema después de los recortes de la crisis, especialmente pues los cambios y modificaciones que a partir de agosto del 2012 pues sufrió este sistema, y por tanto estábamos entrando en una situación de vía muerta, ¿no? O de estancamiento, de esa congelación, y que por tanto nuestros modelos, nuestras expectativas, nuestros logros no estaban teniendo herramientas que de manera armónica los fomentaran, todo lo contrario. En ese sentido, yo creo que ha habido una innovación en los apoyos en el ámbito de plena inclusión, ha habido una promoción de la vida independiente, de la autodeterminación, y necesitamos una reformulación de los sistemas de apoyo. Unos sistemas mucho más vinculados a la vida en comunidad, mucho más vinculados a la defensa y promoción de los derechos, y ahora, desgraciadamente, el COVID ha traído grandes dificultades y problemas, pero también tiene la oportunidad, se abre una ventana de oportunidad para reconstruir, modificar y planificar un sistema más centrado en las personas, en la comunidad y en sus derechos. Por tanto, vamos a dar paso a tres momentos en este encuentro. El primero, yo creo que es una mesa de alto nivel, donde vamos a poder conocer cómo ven el contexto, la situación actual vinculada al sistema de atención a la dependencia, y cuáles serían esos retos que creen que tenemos que dar respuesta.
desde distintos ámbitos, como digo, tremendamente pues con la legitimidad, la capacidad y el conocimiento para que nos den luz. En un segundo momento, el autor del estudio, Eduardo Díaz, y la coordinadora del estudio, Inés de Araoz, pues van a presentar lo que ha sido el planteamiento del estudio y sus conclusiones. Y en un tercer momento, pues vamos a incorporar también la voz de los expertos por experiencia. Yo creo que cada vez más en plena inclusión somos conscientes de que no puede haber nada que no tenga la voz directa, la experiencia directa, el conocimiento y la sabiduría de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Y por tanto, también agradecemos a Ricardo y a Rubén de Fundación Personas de Castilla y León, pues su valiosa aportación. Y por último, Juan Pérez, vicepresidente de Plena Inclusión y presidente de CERMI Castilla y León, pues cerrará el encuentro pues con unas conclusiones, ¿no? Hay que reseñar que este estudio ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación 11. Se ha desarrollado de la mano del SIS, ¿no?, de la Fundación Eguía Careaga, y en ese sentido pues agradecer el esfuerzo de todos. Vamos a dar paso, como digo, a la primera mesa, donde esperamos encontrar pues esas luces, esas reflexiones que cada uno de los miembros de la mesa pues podéis aportar desde distintos enfoques, ¿no? El primero, y le pediría a Elena Ortega, nuestra amiga Elena, ¿verdad?, que es la directora del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad del Real Patronato y sobre todo pues una compañera de fatigas en sus anteriores responsabilidades como directora gerente de PREDIF. En el ámbito del CERMI, ¿verdad?, hemos colaborado en muchos proyectos y yo creo que tenéis una misión muy importante en el SIS y en el Centro de Documentación de aunar la evidencia científica, el conocimiento y la práctica y las políticas. Entonces, en ese sentido, sí que Elena te preguntaría, ¿qué valor crees que tiene este estudio? ¿Cómo podemos fomentar esa cercanía o coordinación entre la investigación, la práctica y la política? ¿Y cuáles serían pues los retos más destacables desde tu punto de vista en este momento que queríamos decir pospandemia, pero desgraciadamente tenemos que decir de pandemia? Si puedes abrirte el micrófono. Hola, ¿me oís ahora? Bueno, buenos días a todos y en primer lugar agradecer a Plena Inclusión que nos haya invitado a formar parte de esta mesa. Enrique, la pregunta que me haces es muy, muy amplia y muy ambiciosa, pero intentaré resumirla lo más posible. Bueno, como sabéis, lo voy a decir muy brevemente, el CEC es un centro de documentación que está especializado en todo lo que en todo el conocimiento que tiene que ver con la discapacidad y es un centro asesor del Real Patronato con Discapacidad, gestionado por la Fundación Eguía Careaga y por eso nosotros estamos aquí, puesto que hemos colaborado en la investigación. Centrándonos un poco en las cuestiones que nos plantea Enrique, antes de comenzar con una reflexión que sea específica sobre el objeto del presente estudio, me gustaría poner en valor que tiene este estudio a nivel general por la relación directa que tiene esta generación del conocimiento porque Plena Inclusión está poniendo de relieve que hay que seguir investigando para trabajar en esta línea. Como conocéis, tanto el CEC como el Real Patronato de Discapacidad en su plan estratégico tienen como objetivo fundamental la generación del conocimiento y creemos por ello que es una de las labores fundamentales a desarrollar. Una cosa que también es muy importante y que con este estudio se pone en valor es que se realiza un análisis de los datos primarios, que yo es una de las cosas que más destaco de este estudio. Son fundamentalmente y son fundamentales porque el tercer sector alberga una fuente de conocimiento que es ilimitado y en muy pocas ocasiones está explotado. Y a mí me parece que con este estudio lo que se hace es toda la percepción y el verdadero expertise, que es el que radica en las propias personas con discapacidad, pues a partir de ahí se hace ciencia. Yo creo y abogo porque el tercer sector al final es el que tiene en su posesión
el mejor conocimiento, porque las personas son las que saben cuáles son sus propias necesidades y el propio tercer sector es el que tiene la capacidad de difundirlas. En la era del Big Data, aunque esto ya no, donde la información es oro, aunque ya nos lo decía Hoffman en el 1600, el que tiene la información tiene el poder, pues todo se pone de manifiesto. No quería perder la ocasión para seguir animaros a Plena Inclusión, a seguir trabajando por este camino, donde seguís traduciendo, digamos, el conocimiento que tenéis en una ciencia, porque al final, en muchas ocasiones, es lo que digo, se queda en la parte de las entidades y no sale hacia afuera. Esto está muy en línea con mi segunda reflexión, y es el único dato que yo voy a rescatar del estudio, porque luego ya imagino que hablaré a Eduardo sobre él. Y es una reflexión sobre el SAD, el Sistema de Atención a la Autonomía, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y es que con este estudio se ha vuelto a poner de manifiesto la disparidad que existe tanto entre el sistema como la convención. Mientras que el SAD, desde mi punto de vista, atiende a un paradigma que es de carácter muy asistencialista y que tiene una atención muy directiva sobre las personas, la convención aboga por la autonomía y la autodeterminación. Y en este estudio pone de relieve esta disonancia, porque, como ya os decía, me quedo con un dato que a mí me ha impactado, y es el 94% de los encuestados indica que no recibe el servicio que solicitó, el servicio que él quería. Es por ello que hay que poner de manifiesto que la convención lo que quiere es que las personas elijan su propio proyecto de vida. Y por eso creo que es la relevancia de este estudio y es de ver de todos los agentes sociales, que ahí está el reto que tú nos comentabas, Enrique, de trabajar por la generación de conocimiento para que las políticas públicas sean adecuadas a las necesidades reales y que haya ese trabajo conjunto desde todos los agentes sociales, desde las administraciones, desde el tercer sector, desde el ámbito académico, para que podamos conseguir que al final la persona pueda elegir libremente qué servicios son los que necesitan su vida para que se adapten al proyecto de vida que quieren tener o que anhelan. Y en principio creo que esas son unas cuantas ideas que quería poner encima de la mesa. Muchísimas gracias, Elena, y cuenta con Plena Inclusión para seguir caminando y sumando en lo que es el conocimiento, un conocimiento accesible, y que también es muy importante que el conocimiento viene definido por los que construyen el conocimiento, y por tanto en ese sentido la incorporación de todas las personas y de su diversidad es fundamental. Y pasaríamos una también... cosa que sí quería, perdón, sí. Perdón, Enrique, que te haya cortado, pero una cosa que es muy relevante y que quería ver también matizado es que el conocimiento debe llegar también a todas las personas. Por ello yo creo que cuando Plena Inclusión hace los estudios y los pasa a lectura fácil, es una gran oportunidad para llevar el conocimiento a todas las personas, porque muchas veces también se queda en el ámbito académico y es muy importante que aterrice en la realidad y a las personas que no tienen ese espacio. Pues muchas gracias, Elena, queda remachada esa aportación que haces sobre la accesibilidad. Y vamos a pedirle ahora a don Luis Cayo Pérez Bueno, a Luis, ¿no?, nuestro presidente. Además, le vamos a felicitar en público porque ha sido reelegido, ¿no?, presidente del CERMI estatal. Yo creo que hay que felicitar a Luis. No sé si a Luis hay que felicitarle mucho. Yo creo que al sector de la discapacidad seguro que hay que felicitarle porque siga liderado por Luis. Y en ese sentido... También le queríamos pedir ahora que nos diera hicieran un pequeño diagnóstico de reflexión de qué características tiene que tener un diseño de este nuevo sistema para la atención a la dependencia, ¿no?, y también para la promoción fundamentalmente de la autonomía, cuando sabemos que Luis ha tenido la posibilidad de hacer aportaciones en la subcomisión de reconstrucción hace poco tiempo. Tiene el foco puesto en cómo podemos afrontar la pandemia desde el sector de la discapacidad, pero creemos que, claro, cuando estamos hablando de un sistema
que tiene un alto alcance de colectivos sociales, como qué tiene que tener, qué características para que atienda a muchas personas, pero sea capaz de afinar en cada persona y su comunidad. Luis. Muchas gracias, Enrique. Buenos días. Primero a mis compañeros y compañeras de panel y es debido, obligado y querido dar las gracias a Plena Inclusión, a ti, a Juan, al resto de amigos y de amigas por esta invitación y felicitaciones por el trabajo que estamos ávidos de leer en todos sus formatos, en lectura difícil y en lectura fácil, sobre todo para traducirlo a hechos que será pues un buen augurio, ¿no? para la inclusión de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y en general de todas las personas con discapacidad y sus familias. Permíteme que haga un poco de historia, porque creo que siempre es bueno acompañar lo que sucede o intentar explicar lo que sucede y fundarlo, lo que pretendemos, lo que aspiramos a que ocurra en cómo ha sido el pasado, brevemente. Si tuviéramos que hacer un juicio de valor, que siempre puede ser hasta injusto, impreciso, pero es lo que honradamente hemos llegado a esa conclusión, el sistema de autonomía de atención a la dependencia para las personas con discapacidad tendríamos una sensación, un sentimiento y una apreciación ambivalente, ¿no? Este término de psicoanálisis, por una parte, y en su momento, en los momentos inaugurales del sistema, la aprobación de la ley, hace ya 14 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues era de aplauso, de ovación cerrada, de por primera vez una demanda social insatisfecha, no cubierta, había una respuesta jurídico-pública en términos de derecho subjetivo, de derecho perfecto, que no era algo habitual en la esfera de los servicios sociales, de esos todavía nacientes germinales derechos sociales que no tenemos, porque no tenemos derechos sociales, eso es un gran déficit de nuestro país y de nuestros sistemas de protección. Aquel cuarto pilar del estado del bienestar, que iba a ser la dependencia, recuerdo que incluso en los primeros momentos de desarrollo del sistema comenzamos a asustarnos porque la parte, creo que es una figura retórica que se llama sinécdoque, la parte sustituía al todo. Las consejerías se llamaban de dependencia, ya desaparecía lo social, desaparecía el bienestar, se desdibujaba absolutamente la discapacidad y todo era dependencia, ¿no? Y bueno, pues no dejaba de ser algo muy relevante, muy notable, pero no agotaba toda la realidad de las necesidades sociales. Y por otra parte, ya ahí hablo de ambivalencia, la decepción, la frustración, la desafección de cómo se ha ido desarrollando, desplegando e implantando esa ley y ese sistema, ¿no? Donde apresuradamente y quizá, y vuelvo a insistir con injusticia, al menos la sensación que tenemos es de casi de estafa, de haber sido estafados, de haberse nos prometido mucho y de haber obtenido muy poco. Sobre todo las personas con discapacidad, ¿no? Quiero recordar también, y esta es ya una apreciación más personal, que creo que el sistema ha sido por lo menos inamistoso y a veces hostil con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En su inicio, las personas con discapacidad no estábamos en el sistema de dependencia. Y digo de dependencia porque era así como estaba pensado y concebido. Las personas con discapacidad intelectual menos. Hubo que luchar, y ahí el CERMI con todas sus organizaciones en la tramitación de la ley, para que se incluyera la discapacidad intelectual y del desarrollo y también a las personas que tienen problemas de salud mental. Después se aprueba un baremo donde, o se intenta aprobar un baremo donde no se tenían en cuenta la medición de las necesidades cualitativas de las personas con discapacidad intelectual. Después se desarrollan una serie de centros de referencia y no hay ninguno de discapacidad intelectual o del desarrollo. También se prometió uno de vida independiente y nunca. Yo recuerdo ver un cartel en un pueblo de Badajoz anunciando a bombo y platillo que allí se iban a instalar los terrenos para el centro de vida independiente. Tampoco hemos visto eso después de 14 años. Y es un sistema anclado en esa visión más remediadora, en esa visión, y lo digo en términos depreciativos, asistencialista,
y no promotora y activadora, que es lo que queremos. Lo que señalaba ahora mismo Elena, esa discordancia enorme entre el sistema de valores, principios, mandatos, orientaciones de la Convención y de la ley, cuando la ley se promulga un 14 de diciembre de 2006 y la Convención es de un 13 de diciembre. O sea, son cronológicamente casi simétricas, pero conceptualmente absolutamente distintas, ¿no? Y entonces, en ese sentimiento de decepción, de estafa, de frustración respecto de una arquitectura social de protección, de promoción, que no nos llega, que no llega a las personas con discapacidad y sus familias, que nos considera una suerte de pariente pobre, lo que hablamos es de refundación. Y la pandemia y sus efectos, tan dolorosos, tan devastadores, pues no hace más que insistir en algo que ya era evidente antes. Y es que tenemos que repensar nuestro sistema absolutamente de cuidados, que tenemos que proceder a una desinstitucionalización y que para llevar a buen término una desinstitucionalización que no es digna, que no es admisible, que jurídicamente está comprometida por esos mandatos de la Convención, pues tenemos que diseñar, poner en práctica y desarrollar apoyos alternativos, apoyos queridos, libremente elegidos, que haya una panoplia, una oferta amplia, que la persona con discapacidad, también con discapacidad intelectual, sobre todo con discapacidad intelectual y del desarrollo, pueda elegir libremente para configurarlos como un elemento más de una vida rica, fecunda y productiva. Y eso ahora mismo el sistema no nos lo está proporcionando, ¿no? Incluso es un límite para un desarrollo, pues como dice nuestra Constitución, esa aspiración máxima del libre desarrollo de la personalidad. Y ahí es donde está la agenda política de la discapacidad. Yo estoy deseando leer el estudio, conocerlo, compartirlo. Seguro que coincidimos en sus designios máximos y que sea un elemento en esta refundación, y no quiero escamotear la palabra, refundación del sistema de autonomía y atención a la dependencia, para que no sea hostil y sea siempre amistoso y amigable con las personas con discapacidad intelectual, que hasta ahora, a mi juicio, y pido perdón si me equivoco, no lo ha sido y no le ha dado la respuesta que éstas legítimamente esperan. Creo que Plena Inclusión, y concluyo ya, Enrique, está en un momento de profunda también refundación, en el mejor sentido de la palabra, en el que ha de pivotar en mucha más medida el protagonismo en las propias personas con discapacidad intelectual, que van a tener su propio cauce de expresión organizativa junto con las familias, y esa alianza pues va a ser absolutamente robusta, de una fortaleza extrema, y va a conseguir muchos cambios y muchas aportaciones y contribuciones en este proceso de refundación del sistema. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ciertamente el horizonte supone una gran dosis de valentía, ¿no?, para hacer este tránsito, un tránsito que no está garantizado, que podemos quedarnos en la mitad del río y ahogarnos en un sistema, una sociedad que no queremos. Y por tanto, yo creo que esa mirada clara que nos dibujas hacia dónde tenemos que ir, pues la debemos asumir como movimiento, como colectivo de la discapacidad, y también hacerlo de manera compartida, coordinada con la administración pública, ¿no?, con los responsables del gobierno en este caso, y por ello tenemos y agradecemos además la presencia de don Jesús Celada, que es el director general de políticas de la discapacidad y también director general del Real Patronato. Yo creo que él nos ha acompañado en distintos retos vinculados con el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia. Recuerdo y agradecemos sus palabras en un encuentro de familias en el año 2018, donde dejó claro y reconoció que la asistencia personal era una prestación y un apoyo que era independiente del tipo de discapacidad que se tuviera. Es decir, que hemos ido caminando, hemos ido discutiendo determinados elementos, y hasta 2018 había dudas
de si la asistencia personal era para una tipología o era para otra. En ese sentido, igual que reconocemos pues esos apoyos, ese avance en temas claros de acceso a derechos, también yo creo que Jesús tienes delante, y como tu cargo es de políticas, tienes delante un impulso de unas políticas palanca que tienen que ser muy robustas en el ámbito de la discapacidad y el sistema, que a nosotros nos gusta decir sistema de apoyos y cuidados, de apoyos y cuidados, no solo de cuidados, porque podemos volver a otra trampa de neoasistencialismo, ¿no? Entonces, te rogaríamos que nos dieras un poco el dibujo, un flash, de cuáles son esas políticas en las cuales estáis inmersos, vinculados a la ampliación de este sistema y la refundación que decía Luis. Pues agradecerte, Enrique, y agradecer a Plena Inclusión que me hayáis invitado a participar en esta jornada, ¿no? Felicitaros por el estudio, felicitar a Eduardo, que es amigo y que con el que he compartido muchos años de trabajo conjunto aquí en el Real Patronato. Felicitar, por supuesto, a Plena por la iniciativa y sobre todo por lo coral de esta presentación. Tenemos aquí también a Luis, a mi compañero, director del Inserso, que es un placer compartir mesa con él, y a Luis Cayo, representante del CERMI, que por supuesto pues también, ¿no? Así que felicitaros por esta presentación tan coral. Y a Elena, también saludar a Elena, que es la directora. Decía antes Luis que tanto el Inserso y quizá aquí el Real Patronato también intentamos robar capital intelectual, y bueno, pues Elena también es una persona que conoce bien el mundo de la discapacidad y que ahora trabaja como directora ella la ha presentado, del Centro Español de Documentación sobre Discapacidad, ¿no? Hacer un pequeña introducción, y es verdad que hoy estamos aquí ahora mismo hablando de una cuestión muy importante, que es la incidencia de las personas con discapacidad intelectual en la ley de dependencia. Esto es gracias a que hay una persona formada, preparada, como es Eduardo, hay un capital intelectual muy potente, que además está orientado al ámbito de lo social. Hay datos de los que podemos extraer para analizar, para evaluar, para planificar, para desarrollar políticas, y he de decir, lo decía el otro día también en la presentación de un estudio de Aspain, que esto es algo que nos tenemos que sentir muy orgullosos como país. Los que nos toca viajar, Enrique, por otras partes del mundo, vemos cómo en el ámbito de la discapacidad todavía hay mucha falta de datos, ¿no? De datos para analizar, para generar información, para generar conocimiento y para después poder actuar y planificar políticas o para hacer un análisis o una evaluación de lo social, ¿no? Esto que aquí es un hecho que a veces no le damos importancia, pero el hecho de tener tanto a las personas adecuadas por un lado como por otro la información pertinente, ordenada, estructurada, actual, pues esto es algo que no pasa en muchos países, ¿no? Y precisamente menos en el ámbito de lo social y muchísimo menos en el ámbito de la discapacidad. Yo formo parte de alguna mesa, de algún grupo de trabajo a nivel internacional, y en todos está encima de la mesa la generación de datos, ¿no? Porque, insisto, no existe en otros países, ¿no? Con lo cual, para bien o para mal, es bueno, es muy bueno, y es algo de lo que nos tenemos que sentir muy satisfechos, ¿no? Preguntabas, Enrique, un poco el análisis desde la Dirección General. Pues bueno, yo creo que me voy a remitir a un hecho muy importante, ¿no? Este año, cuando llegue el final del año y hagamos un repaso de lo que ha sucedido, también lo comento en algún momento, el hashtag de este año va a ser evidentemente COVID, ¿no? Y la situación del COVID ha puesto de manifiesto que es verdad que en discapacidad intelectual pues hay mucho que avanzar. Os voy a contar los 5 grandes retos a los que nos hemos enfrentado, me he enfrentado como director general, y Luis lo ha compartido, Luis Barriga lo ha compartido conmigo, porque la Secretaría de Estado ha estado constantemente preocupada, pero os voy a contar los 5 grandes retos a los que nos hemos enfrentado desde el minuto 1, desde el 14 de marzo, en el que se declara un estado de alarma. Enrique también lo conoce, ¿no? Porque ha habido una comunicación muy fluida, que he de agradecer siempre a Plena Inclusión esa buena predisposición con la Dirección General y con la Secretaría de Estado. La primera de todas fue la falta de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación publicaban muchas noticias, información muy importante de última hora, toda la ciudadanía expectante a ver qué nos decían, como está también sucediendo ahora, y resulta que esa comunicación no era accesible, ¿no? No era accesible para personas sensoriales con discapacidad sensorial, pero tampoco lo era para las personas con discapacidad intelectual, porque es verdad que la lectura fácil, que los mensajes utilizando unas expresiones y una terminología pues más entendible y más comprensible para todos, incluso también en el ámbito sanitario, no solo en el jurídico, en el sanitario,
nos puede resultar hasta cierto punto complicada, pues a veces necesitamos a una persona al lado, ¿no?, que nos cuente qué es lo que se están diciendo los medios de comunicación. La segunda gran cuestión que tuvimos encima de la mesa fue, que conocéis, la de los paseos terapéuticos. Personas con discapacidad intelectual o con autismo, que en sus casas, bueno, pues el hecho de estar confinados generaba ciertos problemas de comportamiento y las familias no tenían otra solución que salir a la calle pese a que les podía caer una multa. Bueno, pues a pesar de haber reaccionado rápidamente desde el gobierno, pero fue otro hecho también que se nos surgió y que hubo que hacer una interpretación del Real Decreto. La tercera fue la de las residencias, ¿no? Hoy mismo se publican los medios de comunicación, el 60% de los fallecidos por el COVID son personas que estaban viviendo en residencias, ¿no? Y las residencias, se ha hablado mucho de personas mayores, pero también hay que hablar de personas con discapacidad y con discapacidad intelectual que están viviendo en un modelo que probablemente, y así se ha demostrado, no es el más seguro, no es el más óptimo para un siglo XXI y que evidentemente exige una revisión pues bastante profunda, ¿no? El cuarto fue el acceso a las UCIs. Ya lo sabéis también porque lo he compartido con vosotros. En un momento dado, cuando una persona se ponía grave y tenía que recurrir a un hospital y acceder a una UCI, se encontraba muchas veces el rechazo de los profesionales sanitarios que decían que por el mero hecho de tener una discapacidad intelectual o un deterioro cognitivo, y eso figura tal cual en las recomendaciones de alguna sociedad médica, se le impedía el acceso a unas UCIs, ¿no? Con lo cual afectando, y también lo sabes, Enrique, a personas con discapacidad intelectual mayores. A la OADIS nos llegó alguna denuncia al respecto, personas con discapacidad intelectual mayores que se les decía: usted no tiene derecho a acceder a una UCI por el mero hecho de tener una discapacidad. Parecía que la vida de una persona con discapacidad intelectual vale menos que la del resto de la población, ¿no? Y la quinta grave que también tuvimos y que, bueno, ya afortunadamente incluso el último Real Decreto de Estado de Alarma ya lo subsana, fue la de los servicios, ¿no? En el momento en que empezamos a ir desblindando poco a poco la situación, casi al final del todo nos acordamos que los servicios de atención diaria, los servicios ocupacionales, los servicios del día a día, hay que desbloquearlos, cuando evidentemente tenían que ser de los primeros, de carácter urgente, el que personas con discapacidad intelectual que pueden ver cómo sus discapacidades se acentuaban por falta de una atención en centros de día o en servicios terapéuticos, pues evidentemente no pueden estar en la cola, ¿no? Esto demuestra, Enrique, pues una insensibilidad, efectivamente, o una falta de atención a las personas con discapacidad intelectual. Y además hay contrasta, es decir, que esta situación que estoy dibujando contrasta con lo que se está haciendo desde las administraciones o desde parte de la administración y sobre todo desde el ámbito social, ¿no? Desde el tejido asociativo, desde la sociedad civil organizada. Tú mismo decías, Enrique, que es verdad que desde el Real Patronato hemos participado en muchos de vuestros proyectos y vemos cómo hay una sociedad civil organizada en torno a la discapacidad intelectual que evidentemente lleva un recorrido muy claro, muy notorio, que sigue necesitando el apoyo de una administración para que sigan desarrollando sus proyectos, pero es que hay que apoyarlo. Yo he estado en el proyecto de plena inclusión de mi casa, en el que he visto y hemos visto los compañeros del Real Patronato cómo personas con discapacidad intelectual llevan una vida totalmente autónoma e independiente, alejada, muy alejada de lo que es el concepto de una residencia, una vida en la que ellos toman sus propias decisiones, deciden quién les visita o quién no les visita, que somos ejemplo y que además lo compartimos y lo contrastamos también con proyectos también desarrollados en otros países europeos. Luego he de decir que yo la experiencia que he tenido en este caso es que España, la parte de lo social, la sociedad civil organizada, está a la vanguardia de modelos de vida centrados en las personas, en las familias y, como apuntabais antes, en los derechos, que desde luego las administraciones no podemos obviar y que hay que contar con vuestra experiencia y con vuestro conocimiento para trasladarlo en la medida de lo posible al marco normativo y a las propuestas que hace hoy en día la administración. También, como en el 2018 lo dije y hoy en día me vuelvo a confirmar, la figura de la asistencia personal. La propia ley no lo circunscribe ni lo limita a un tipo de discapacidad concreta, ¿no? La ley habla de una asistencia personal para un proyecto de vida. El proyecto de vida evidentemente puede ser para una persona
con lesión medular o una persona con discapacidad intelectual o una persona con autismo con salud mental. El proyecto de vida lo desarrollamos todos y no creo que se pueda discriminar un servicio, una prestación, que por cierto queda mucho recorrido y me consta que Luis, el director del Inserso, es consciente de ello y que se va a poner, nos vamos a poner, porque aquí también colaboramos la Dirección General, manos a la obra para el desarrollo de un reglamento que regule la asistencia personal, insisto, desde ese concepto aperturista a todos los tipos de discapacidad. Ya el año pasado participamos y contribuimos a la celebración de una jornada en torno a la asistencia personal para las personas con discapacidad intelectual y se puso de manifiesto, evidentemente, que es un papel muy necesario. Antes lo comentaba, por ejemplo, con el tema de la comunicación, ¿no? De esa falta de una comunicación más accesible desde el punto de vista cognitivo. Y desde luego el marco normativo también va a eso, es decir, no podemos hablar de una ley de dependencia en la que se excluya a personas con discapacidad intelectual cuando por otro lado estamos desarrollando un marco normativo que precisamente lo que potencia es su vida autónoma y su vida independiente. Estamos ahora mismo, además de con la reforma de la Constitución, pero con una importante reforma que es la del Código Civil, que precisamente apuesta y aboga por la vida y la toma de decisiones de la propia persona. Luego, si estamos pensando que en la normativa, en lo jurídico, las personas van a poder ser más autónomas e independientes, parece de recibo que la ley de dependencia contribuya también a través de sus servicios precisamente a que esto sea así, ¿no? Ya lo conseguimos también, se consiguió con la iniciativa, por supuesto, de la sociedad civil y con el apoyo de todos los grupos políticos, la modificación de la LOREG, de la reforma, para que desde hace 2 años las personas con discapacidad, precisamente ahora en noviembre, también pudieran votar. En definitiva, parece que hay un contraste de un marco normativo que está avanzando hacia una mayor autonomía, parece que hay una sociedad civil que lidera la vanguardia y que es vanguardia en el desarrollo y en la puesta en marcha de proyectos que son reconocidos a nivel internacional, también en torno a la vida independiente, a la vida autónoma, a la vida en un concepto basado en la comunidad, en la persona y en los derechos. Y es verdad que quizá la ley de dependencia exija una revisión o hacer ese análisis crítico que el estudio hace para ver por qué puede producirse esa disonancia entre una ley de dependencia, una sociedad civil y un marco normativo. Muchas gracias, Jesús. Ciertamente, yo creo que el sector en su conjunto espera esa tracción, ¿no?, por parte de la Dirección General para que se puedan ir avanzando y haciendo realidad estos proyectos. En ese sentido, sabes, ¿no?, que hay una expectativa de que de manera muy intensa los fondos de reconstrucción también lleguen a las personas con discapacidad, a las personas con discapacidad intelectual y otras, y a sus familias. Porque muchas veces tener la tecnología, tener el conocimiento, pues no es suficiente. Hay que también engrasar los sistemas de financiación de todos los ámbitos, ¿no? Desde las entidades, las propias familias, las organizaciones y también el importante papel de estructuración que se hace a nivel estatal. Yo creo que ese es un mensaje que os queremos transmitir, porque ahora es más necesario que nunca. Y para finalizar esta mesa, agradecemos también la presencia de don Luis Barriga, del director general del Inserso, una persona que ha estado próxima durante mucho tiempo al mundo de FEAPS, al mundo de plena inclusión, en sus distintos niveles de responsabilidad, y que nos consta que es conocedor en profundidad de las políticas sociales de este país y que tiene un reto, yo creo que muy, muy relevante, que es el de rediseñar los sistemas de apoyos y cuidados y abrir unas vías de transformación. Y supongo que eso es un reto que tiene que ver con un cambio cultural, con una sostenibilidad económica suficiente para hacerlo, con una articulación inteligente de los nuevos sistemas de servicios sociales del siglo XXI y que en ese sentido, y nosotros en este estudio lo pretendemos, tenga la capacidad de la personalización, para que todo ese sistema al final revierta en vidas concretas, en lugares concretos y en relaciones concretas. Así que, Luis, te agradecemos mucho tu presencia, lo reitero, y cuéntanos,
cuál es el enfoque, cuál es el momento, minuto y resultado en el inserso en esta tarea tan difícil, pero tan importante para todos nosotros. Bueno, buenos días. No sé si haré de comentarista futbolístico para plantear el minuto y resultado. Bueno, gracias por la invitación. Enhorabuena también porque, a ver, todo lo que nos arroje luz para el camino que tenemos por delante y este tipo de informes como el que se presenta, pues estoy seguro de que ya me lo estoy leyendo. Mientras estabais hablando ya me lo descargué porque ya está colgado y ya he estado revisando algunas cuestiones. Digo, enhorabuena también por haber encargado al SIS, en definitiva, también este tipo de trabajos. Para nosotros también es una guía, una orientación. No puedo dejar de mencionar el último número, el 74, de la revista en la que se plantean los desafíos precisamente que tiene el sistema de autonomía personal, de atención a la dependencia por delante. E insisto que para nosotros también todos los trabajos que haga el SIS pues son guía y son orientación. Bueno, no me atribuyáis a mí, por favor, el reto, o a mí solo el reto, cuando una de las cuestiones más relevantes en este momento es que es un reto compartido. Y como no lo trabajemos como reto compartido, nos estaremos equivocando. Nos estaremos equivocando todos y mucho, porque si hay un asunto muy complejo en su funcionamiento, en el caso, en todos los países de la OCDE, pero en el caso español, si se quiere especialmente, si hay un ámbito complejo es precisamente el ámbito de los servicios sociales, el ámbito de la autonomía personal, de los cuidados, de las atenciones, de los apoyos. Es tremendamente complejo por la cantidad, por la multiplicidad de agentes que intervienen y también por las complejidades desde el punto de vista organizativo. Entonces, insisto, podemos intentar trabajar todos juntos, y yo creo que esa es la voluntad, ahí está mi compañero Jesús, que sabe que nos hemos centrado en eso también desde el minuto uno. La postura del gobierno, la función del gobierno en este sentido tiene que ser la de canalizar, catalizar, recoger y crear el escenario, el ecosistema de juego para que todas las reformas vayan en la dirección adecuada y sobre todo sean de consenso y con amplia protagonismo de todos los sectores. Esa es la palabra. Lo que tenemos por delante como desafíos, efectivamente, yo asumo perfectamente lo que ha planteado Elena, lo que ha planteado Luis Cayo, sobre... Es verdad que el sistema de autonomía, atención a la dependencia, siendo como fue, y eso no lo vamos a cuestionar ahora, un avance importantísimo en el ejercicio de derechos, es cierto que en su génesis tenía un enfoque, quizás podemos llamarlo así, más asistencial que de otra forma. De hecho, yo personalmente estuve trabajando, bueno, desde mi tercer sector también, desde mi militancia profesional, en los borradores antes de que existiera la ley de dependencia, ya desde el año 2004. Y lo que entiendo, la decepción o el fraude que planteaba Luis, en el sentido de que el mundo de la discapacidad, desde luego, no estaba en los inicios diseñado el sistema como para también considerar el mundo de la discapacidad, y se ahormó un zapato que estaba posiblemente inicialmente diseñado para un número de pie, hubo que ahormarlo para otro bien distinto. Cuando además en el mundo precisamente de la discapacidad estaba bastante más avanzado, bastante más adelantado en lo que eran los enfoques y en los modelos de atención y de apoyo a las personas. Y bueno, pues al final se pudo dar lugar a un avance, yo creo que importantísimo, pero que ahora tenemos que revisar, por supuesto, y que modificar para que sí dé respuesta auténticamente a lo que todos pretendemos. Me gustaría, eso sí, también
poner en su justa, en su justo término, o plantear cuál es la agenda o la hoja de ruta con respecto al sistema de autonomía, atención a la dependencia, en este momento y además con la que nos está cayendo en relación a la pandemia, ese hashtag COVID que decía Jesús, ¿no? Que es el que nos el que vamos a tener por delante, desde luego, el de final de año. Decía que la agenda tiene hay que considerar que va a tener diferentes ritmos y tiene diferentes ritmos. Una cosa es una agenda de cortísimo plazo que ahora mismo está encima de la mesa y que ya se ha remitido a todos los agentes, que es ese plan de choque en materia de autonomía y dependencia, que ahora explicaré también, es decir, hasta dónde pretende llegar. Y otra bien distinta es una revisión a nivel de Estado, y esto con carácter ya estratégico, una revisión de todo el modelo de apoyos y cuidados que existe en el caso español. Esa es, ahí de lo que estaríamos hablando es de la estrategia, digamos, de modificación, de cambio de modelo, en el que además yo creo que tenemos la feliz noticia de que en general, y acabo de participar ahora justo antes de incorporarme a esta mesa en otro foro, yo creo que tenemos la feliz noticia de que en general todos estamos de acuerdo en cuáles son los modelos que tienen que presidir, digamos, los cuidados en España. Me ahorraré lo de apoyos, aunque entiendo perfectamente el matiz que hacía Enrique y estoy absolutamente de acuerdo. Y digo que hay feliz noticia porque todos estamos, yo creo, ya de acuerdo en que tienen que ser basados en derechos, basados en la autonomía de las personas, basados en la voluntad de las personas y centrado en eso y no tanto centrado en la provisión de servicios de asistencia, que es en lo que nos hemos venido centrando, con mayor o menor fortuna y con mayor o menor recorte, además a lo largo de los tiempos, ¿no? Partiendo de ese consenso, que yo creo que es generalizado, el país se tiene que plantear reformas estructurales muy potentes en esta materia, muy serias. Reformas que no son del corto plazo, no pueden serlo, porque requieren cambios de paradigma. En esto, insisto, siempre ha sido guía al mundo de la discapacidad porque ha ido por delante precisamente en los cambios de modelo, en los cambios de paradigma. Yo recuerdo precisamente por mis colaboraciones con FEAPS en sus tiempos, ¿no? De la revolución que supuso, por ejemplo, desde la definición de retraso mental que se decía entonces, ¿no? La definición de la Asociación Americana de Retraso Mental. Es decir, como un cambio cultural de tiene unas dimensiones luego en cambio organizativo, en cambio en los apoyos, en cambio de visión, en cambio en los cerebros de la gente, en definitiva, que no se hace de la noche a la mañana y que requiere una estrategia clara, mucha voluntad y mucho trabajo. Y decía que esa estrategia país en realidad ya va estando, o hay que aprovechar, digamos, el tsunami de la financiación, de los fondos de recuperación y resiliencia, que precisamente van a lo que nos están planteando son reformas estructurales. Debemos aprovechar ese tsunami para hacer la reforma estructural de todo este asunto de los cuidados en España, para iniciarla, no para hacerla, para iniciarla. Y en ese sentido también se nos abre una ventana de oportunidad que yo creo que es una buena noticia. La inversión que se va a poder realizar sobre todo en cuestiones relacionadas con recursos humanos, planteamientos también de nuevas tecnologías y de digitalización. Y cuando hablo de recursos humanos no estoy hablando solo de formación, estoy hablando de esos cambios de cerebro que estaba diciendo, son cambios estratégicos potentes y también cambios en las infraestructuras, inversión en las infraestructuras necesarias, digamos. Fundamentalmente son esos los ejes. España ha presentado ya a Bruselas, a la Comisión, pues por parte de la Secretaría de Estado, por parte del Ministerio de Derechos Sociales, ya ha presentado más de una treintena de proyectos que van encajados en los ejes y que en principio están pendientes de la revisión de la Comisión Europea y de su OK, pero que pueden y ya están incorporados algunos de ellos incluso en los presupuestos generales del Estado del año 2021. El reto
en definitiva, aparte de que nos planteemos que ahora sí es un buen momento para estar ahí y plantear todas las reformas oportunas, necesarias, hacia dónde tienen que ir los caminos estratégicos, el reto es cómo nos organizamos para que la dirección estratégica de todo ello sea auténticamente la dirección estratégica protagonizada por todos y por todas. Esa es la cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Es evidente que de los fondos estos estructurales que, de los que vamos a disponer pues en los próximos 3 años para los servicios sociales, pues serán 3.500 millones de euros que no estaban, es decir, que aproximadamente es lo que vamos a recibir para servicios sociales en estos fondos. Es evidente que mucha parte de la gestión, evidentemente, pues va a tener que ser luego descentralizada, comunidades autónomas, etcétera, pero la letra pequeña, la dirección de todo ello, el hacia dónde debe ir, el no equivocarnos estratégicamente en la dirección que asumamos, esa es una responsabilidad de todos, que creo que debemos trasladar a todos. De acuerdo que hay una buena parte de responsabilidad del gobierno, por supuesto, en ello, y no vamos a decir que no, pero necesitamos la participación de absolutamente todos los agentes y lograr los consensos entre todos los agentes a nivel vertical y horizontal, entre administraciones, entre entidades, organizaciones que trabajan en todo este mundo. Y en este sentido, yo estoy agradecido de tener dos pepitos grillos muy importantes, constantemente. Uno es Luis Cayo y uno es el CERMI, que a cada paso que damos hace su revisión y su crítica. Y es fundamental que lo sigáis haciendo todas las entidades que formáis parte del CERMI. Tengo otro pepito grillo más interno al propio ministerio, que es Jesús. Jesús nos hace constantemente revisiones, retoques, valoraciones a todo desde la óptica, desde la óptica del mundo de la discapacidad y además desde la óptica que entendemos que debe ser precisamente esa, de basarse absolutamente en derechos, etc. En ese sentido, sois importantísimos para que no haya desviaciones o no haya olvidos, o no haya olvidos en todos los planteamientos que se hagan a futuro. Otra cuestión, y no me quiero extender más, de las que tenemos encima de la mesa como agenda. Digo, ahí hay una agenda a futuro en la que es absolutamente imprescindible. Estudios como el que se presenta hoy, pero una participación constante y peleona de todos los agentes incorporados, interesados en estas políticas. Y en el corto plazo, y quiero dimensionarlo bien, hemos presentado y se está ahora encima de la mesa para discutirlo con las comunidades autónomas, con los agentes del sector, con agentes sociales, también con empresas y sindicatos. Hemos presentado el plan de choque de atención a la dependencia, bueno, el sistema, el plan de choque del sistema. Quiero aclarar que el plan de choque no es un giro copernicano, un giro estratégico, no es esa refundación de la que hablaba Luis Cayo, del sistema de autonomía personal, ni pretende serlo. El plan de choque se ha concebido más, y si me perdonáis el símil sanitario, se ha concebido más como una especie de palas que ponemos al corazón del sistema, ¿no?, para darle una descarga y que se reactive, porque la trayectoria entre 2012 y 2019, 2020, es evidente que con respecto a este sistema no ha sido precisamente favorable. No solo gracias a los recortes, sino porque se ha ido haciendo infinitamente complejo el sistema. En los servicios sociales, siempre lo diré, hay un cáncer que esperemos que no haga metástasis, que es el estar basado casi siempre en procedimientos administrativos encadenados e interminables. Los sistemas de derecho auténtico no pueden estar precisamente únicamente basados en procedimiento administrativo. En derecho administrativo. Eso es una auténtica locura. Y es muy complicado que se gestione un sistema con la debida agilidad y con la debida personalización también de las cuestiones cuando lo estamos basando en procedimientos administrativos. Bueno, decía que el plan de choque no tiene vocación de refundación de sistema, simplemente tiene vocación de reactivación de sistema. Y debe hacerse esa lectura del mismo.
Inmediatamente, en cuanto lo hemos puesto encima de la mesa, ha habido críticas en muchos sentidos. Uno, en el sentido de que si es poco dinero el que vamos a destinar al plan de choque. Bueno, mire, podríamos destinar 2.000 millones, pero posiblemente no se ejecutarían con las actuales circunstancias del sistema. No hay que ser irresponsables en ese sentido. Hay que plantear la inyección financiera suficiente que pueda ir, digamos, reactivando el sistema, que ciertamente estaba muy paralizado y ahora con la COVID también está recibiendo un impacto muy importante. En segundo lugar, se plantea algunos retos que sí se quiere que estén alineados con lo que sea el futuro sistema refundado, entre los cuales está la imperiosa necesidad de agilización administrativa o la recuperación de algunas intensidades en prestaciones y servicios que existían en el sistema. Yo soy plenamente consciente de que el sistema de autonomía personal actual posee unas prestaciones y servicios que son un menú cerrado e inflexible que no da respuesta a las necesidades reales de las personas. Este diagnóstico, en esto creo que coincidiremos todas y todos. El reto va a estar en conseguir que sí se dé respuesta y el camino es precisamente la personalización de respuestas, la flexibilidad en la articulación de los servicios y prestaciones. Es un encaje de bolillos complejo, pero es un encaje de bolillos en el que todos y todas tenemos que impulsar. De manera que las 10 medidas propuestas, que todavía están simplemente encima de la mesa para ser negociadas con todos los agentes, sí pretendemos que en la medida de lo posible no vayan en contra de esta dirección, que reactiven, simplemente supongan la reactivación del sistema para ponerlo en unas condiciones de salud después de haber recibido la RCP, los cuidados ahora fundamentales porque el sistema estaba infartado. Después habrá que pasarlo posiblemente a planta y ahí tendrá que recibir ya también otro tipo de cuidados en los que ya tiene que estar esta visión estratégica mucho más materializada. Lo digo por dimensionar también las medidas que se proponen, las medidas que se van a adoptar de manera inmediata ya en los presupuestos 2021, o quién sabe si incluso antes, porque van a proceder cambios legislativos, cambios en la propia ley de autonomía personal y también cambios reglamentarios muy importantes, que han de ir acompasando también el incremento de inversión pública, el incremento de financiación pública. Aprovechad porque si vienen momentos de retocar algunas cuestiones en el texto, bueno, no sé para qué os invito a aprovechar, porque ya digo que tengo ahí a Luis. Tengo ahí a Luis Cayo, sé que vais a poner encima de la mesa inmediatamente muchas cuestiones. Considerad también que hay que ecualizar las posibilidades de todos los agentes que están interviniendo, no solo los deseos, sino también las posibilidades reales y los tiempos. Pero bueno, es un camino apasionante en el que estáis invitados. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Yo creo que además el sector está deseando sentir el pinchazo de la inyección de recursos. Sabéis que está en un momento de mucho estrés. Lo conocéis y además hemos tenido la ocasión de hablar repetidas veces de este tema. Yo creo que hay que hacer un verdadero homenaje a los profesionales, a las mujeres, a los hombres que han trabajado y que están trabajando en el sistema de apoyos. Estamos volviendo a tener mucha presión en todos los lugares de España y, por tanto, esa inyección que esperamos recibir de recursos apoyos de luces cortas, como muchas veces dice Juan Pérez, y también de luces largas de transformación. Así que con estas últimas palabras del director general del Inserso cerraríamos esta primera mesa de contexto, de análisis, de diagnóstico. Yo creo que ha sido muy interesante. Les pediré perdón a Inés porque en mi función de moderador pues no he sido muy disciplinado con los tiempos, pero creo que merecía la pena, y ahora le cedo la palabra a Inés de Araoz para que haga la presentación del estudio junto al profesor Eduardo Díaz de la Universidad de Alcalá de Henares, y además decirles también que solamente estamos 156 o 160 personas inscritas, y bueno, pues me gustaría felicitar a Inés de Araoz, que hoy es su cumpleaños. Inés, tienes la palabra. Gracias, Enrique. Bueno, buenos días a todas las personas asistentes. Como ha dicho Enrique, soy coordinadora del área jurídica de plena inclusión y me haré cargo de la presentación de la siguiente parte del seminario.
Dado que vamos un poquito retrasados, hemos hecho un cambio en el programa para dar paso primero a Rubén y a Richie, porque Richie tiene que irse un poquito antes de las 2 y la verdad es que ya hizo un esfuerzo importante para poder acompañarnos hoy y estamos tan interesados en escuchar lo que nos tienen que contar que vamos a darles paso en primer lugar. Bueno, Richie y Rubén vienen a hablarnos de asistencia personal. Vienen de Valladolid y llevan trabajando juntos más de un año. En este tiempo han compartido apoyos, momentos, vida y también han compartido un confinamiento. Rubén es un apasionado convencido de la figura del asistente personal y trabaja como asistente personal en la Fundación Personas en Valladolid. Y por su parte, Ricardo o Richie, con X, como le gusta que le llamen, trabaja en el grupo Lince y vive en un apartamento muy chulo. Sin más dilación, Rubén, Richie, tenéis la palabra. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarnos, porque aunque nos cuesta vernos dentro de esa mesa, nos sentimos parte importantísima, claro, y con muchísimas cosas que decir. Y nada, felicidades, Inés. Pasa un buen día. Y aquí os presento a Richie, que... Normalmente levanto a las 8 para ir a trabajar en Lince Talleres, que está por Lugo de Regales. Y también como allí. A las tres como un... Y entro en talleres de 10 hasta las 2:30. Y a partir de 2:30 como en el mismo sitio. Y es que un bar, que acá hay un bar en Lince Talleres. Y salgo a las tres y media. Y también tengo hipercusia, me cuesta comunicarme y mover fluida y claro. Sí. Bueno, como veis, Ricardo quiere decir que tiene hipoacusia y le tiene dificultades para comunicarse, pero sin embargo, pues estamos intentando, esto es parte de nuestro trabajo, ¿no? Que haga estas cosas, porque la verdad es que tiene muchas cosas que decir, ¿no? Le gustaría deciros también algunas cosas que le gusta, aparte del trabajo. Me gusta el senderismo y había estado en el club de senderismo y he apuntado en el club de senderismo y es cada los jueves, cada 2 semanas, 10 alternos. Y los sábados hago el fin en la piscina municipal Huerta del Rey. Y este todas las semanas, cada semana. Y senderismo cada 2 semanas. Y la piscina una semana y los sábados por la noche salgo con los amigos y los miércoles voy con él de 6 a 8. Y también cada semana. Sí, bueno, pues Richie, tenía mucho interés en contaros que realmente, y después de oíros no estoy seguro de cómo enfocarlo, porque Richie ha recibido por parte de mucha gente y desde la familia hasta instituciones y el entorno, ha recibido muchos apoyos hasta el punto de poder vivir de manera completamente autónoma en un piso, como dice él, muy moderno y muy chulo. Un apartamento. Viviendo oficial. Claro. Tiene trabajo y desde... plaza privada. Claro. Tiene trabajo, entonces desde una perspectiva un poco, pues eso, muy asistencial, parecería que no es una persona que requiera de más apoyos, ¿no? Es una persona que vive bastante, bastante bien. Sí. Sin embargo, cuando se decidió por parte de la familia y de él tener una figura como la mía, pues nos dimos cuenta de que necesitábamos ser muy elásticos porque había inquietudes de Richie que no se habían puesto sobre la mesa y había mucha intención de hacerlo, ¿no? Entonces, la relación de asistente y Ricardo ha sido muy curiosa porque ha pasado de tener que supervisar si realmente vivía bien de manera autónoma con esa vida como muy independiente, a llegar a eso, ¿no? A, los, a, la,
al entrenamiento de una comunicación que le permita conseguir las metas sociales y personales que quiere, ¿no? Entonces, como digo, lo interesante de este caso es que somos muchos, no solo yo, también su familia, su entorno laboral y sus amistades, los que tenemos que proporcionarle a Richie esa facilidad, ¿no?, para que consiga sus metas, que como todos las tiene, pero que en un sistema en el que siempre se ha sentido cuidado, pues han quedado relegadas. Es decir, Richie está definido por sus limitaciones y una vez que se ha dado soporte a esas limitaciones, no se ha avanzado, ¿no?, en ese proceso de ver quién es Richie, ¿no?, realmente. Entonces, la figura del asistente, en mi caso, me encanta trabajar con él y nos hemos acoplado muy bien, hemos ido haciendo cosas cada vez más diferentes. Al principio hemos hecho desde bricolaje del hogar a pasar por entrenar cómo comunicarnos, ¿no?, hacer teatrillos, cualquier cosa que nos ponga en la dirección real, que no era que Richie tuviera cubiertas sus necesidades básicas, sino que tuviera cubiertas necesidades que no parecen tan básicas, pero son importantísimas, como es sentirse a gusto en un entorno social, ¿no?, en salir al mundo. Entonces, pues eso, Richie refleja muy bien una persona muy, muy apoyada desde mucho tiempo, pero que sin embargo tiene inquietudes que demuestran que se le ha definido siempre por sus limitaciones, ¿no? Y eso es da unos resultados buenísimos, ¿no? Poner en común ese trabajo y crecer juntos hasta el punto de que si todo sigue igual, ¿no?, como va hasta ahora, mi figura como tal de asistente personal se va a diluir y va a dejar de tener sentido. Por ejemplo, que me paguen, ¿no?, muy a pesar mío, porque realmente se está cumpliendo un objetivo muy complejo, pero muy bonito, que es el de que somos amigos, nos estamos convirtiendo en otra cosa y soy una conexión con la realidad que está funcionando bastante bien. Entonces, pues eso, el asistente personal es una figura muy elástica que a veces se ve mucho en las publicidades de empresas que lo ofertan, que parece que se reduce a la alimentación, la medicación, el aseo, y que hay que poner encima de la mesa para cosas muy, tan importantes, ¿no?, como esas o más, que es sentirse parte de la realidad, participante, ¿no? Así que yo os animo a todos a que trabajéis mucho, todo lo posible, que pongáis también el acento entre la administración o las grandes instituciones y las personas con discapacidad, también estamos los asistentes, los cuidadores, el personal de atención directa, que también requerimos cuidado, por cierto. Y nada, eso, animaros a que sigáis trabajando y con muchas ganas de leer el estudio e intentar que Richie se acerque a él y vea la cantidad de gente implicada en prestar servicios, ¿no?, que mejoren nuestras vidas. Así que nada, muchísimas gracias y nada, eso, con ganas de leer ya el estudio. Un saludo. Bueno, hasta luego. Bueno, te dije de tu padre, decía de tu padre. Muchas gracias, Richie y Rubén, por vuestro testimonio. Porque, bueno, la verdad es que estábamos muy interesados porque tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando hoy, que es el sistema de autonomía personal y atención a la dependencia. Y ahora vamos a pasar a lo que es la presentación ya del contenido del estudio. Para eso vamos a charlar un ratito con Eduardo Díaz, que es el autor, junto con Sergio Rubio. Eduardo es sociólogo, actualmente es profesor de sociología en la Universidad de Alcalá de Henares. Y como ha comentado antes Enrique, fue también hasta 2019 director del SIS, ¿no? Buenos días, Eduardo. Buenos días, Inés, y feliz cumpleaños. No sabía que era tu cumple hoy. Y nada, y buenos días a todos y a todas los que estáis participando. Un placer volver a ver, aunque sea telemáticamente, a compañeros y compañeras de viaje, a Jesús, que hemos estado trabajando muchos años cuando en el Real Patronato sobre Discapacidad, cuando era director del CED,
a Elena, que sigue realizando una gran labor junto a mis compañeras o excompañeras del CES allí en el Real Patronato, y a todo el equipo de Plena Inclusión que estáis también aquí, que es un placer veros, aunque sea telemáticamente. Muy bien, pues nada, Eduardo, si te parece, entramos en materia. Y la primera pregunta sería, ¿qué se pretende con el estudio? Y si nos podías hablar un poquito de cuál ha sido el proceso de elaboración. Bueno, este estudio, como ya se ha mencionado también en la propia presentación, ¿no?, en la mesa inaugural, nacía con un carácter propositivo, ¿no?, a la propuesta también vuestra desde Plena Inclusión, ¿no? Y un poco su objetivo era analizar de manera crítica el impacto que tenía el SAD en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y hacer ese análisis a la luz de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. El propósito era, analizando tres dimensiones fundamentales, el proceso de valoración, el acceso a los servicios y prestaciones, la satisfacción de las personas con el SAD y sus servicios y prestaciones, tenía, como decía, ese propósito de, en base a las evidencias empíricas que encontrábamos en el estudio, ver en qué medida podíamos cambiar el sistema para mejorarlo, mejorar sus servicios, sus prestaciones, sus procedimientos, etcétera, ¿no? En cuanto al proceso de realización del estudio, como decía, creo que Enrique, ¿no?, ha sido un trabajo largo, meticuloso, nos ha llevado mucho tiempo, porque ha sido un trabajo que ha contado con la gran implicación de todas las federaciones y entidades que forman parte de Plena Inclusión, así como de todas las personas que forman parte de Plena Inclusión, tanto personas beneficiarias, socias de las entidades, como al mismo tiempo también sus profesionales, ¿no? En ese sentido, para alcanzar o para cumplir con los objetivos que nos proponíamos, diseñamos dos cuestionarios que con carácter cuantitativo, pero también cualitativo. Uno estaba dirigido a las personas beneficiarias del SAD y a sus familias, y otra estaba dirigida a los profesionales de las entidades de Plena Inclusión, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban más estrechamente vinculados al SAD, en el apoyo al proceso de tramitación, trabajando en servicios de atención a la dependencia. Y, como decía, en el desarrollo de ese estudio, para poder alcanzar, por así decirlo, poder acercarnos mejor a la realidad de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, beneficiarias de Plena Inclusión, diseñamos una muestra representativa, o lo más representativa posible en términos proporcionales, de esas personas, ¿no?, que forman parte de Plena Inclusión. Conseguimos una muestra muy grande, ¿no?, al final, con este trabajo, pero que también nos llevó mucho tiempo conseguirlo, porque suponía que las entidades dejaran de trabajar en su día a día para dedicarse, y las personas que forman parte dedicarse a completar estos cuestionarios, ¿no? Y obtuvimos, como decía, una muestra de gran tamaño, un total de 1.282 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, y 319 profesionales. Creo que hay dos aspectos fundamentales a destacar, ¿no? En primer lugar, que el cuestionario dirigido a las personas beneficiarias se diseñó en lectura fácil, con la finalidad de acercar favorecer al máximo posible la participación de todas las personas y de manera lo más autónoma posible. De ese modo conseguimos que un 52,4% de las respuestas fuera realizada por las propias personas, ya fuera con apoyo o de manera autónoma. Y al mismo tiempo, previamente, también un paso importante, con los compañeros y compañeras de Plena Inclusión Castilla y León, hicimos una prueba piloto en Valladolid para ver cómo funcionaba ese cuestionario, ¿no? Yo creo que ese trabajo, que nos ha llevado mucho tiempo, ha merecido la pena, porque los propios resultados del estudio evidencian, ¿no?, que se han obtenido conclusiones y resultados muy importantes, ¿no? Y al mismo tiempo, creo que hay en la construcción metodológica del estudio hay una parte muy positiva, muy importante, que es que las propias personas pudieran participar activamente en el mismo. En cuanto a más allá de esa realización, ¿no?, como decía al principio, hemos analizado tres dimensiones fundamentales, ¿no?, en el estudio. Por un lado, el procedimiento administrativo, la valoración de dependencia, la adecuación del baremo, los tiempos de espera, la información recibida durante el proceso. Hemos analizado también las prestaciones y servicios recibidos, cuál era ahora mismo
la intensidad de esos servicios, en qué medida las personas habían elegido el servicio que recibían, quién prestaba los servicios, que es también una variable muy importante, si una entidad del tercer sector o una empresa o la administración, así como la participación económica del beneficiario en el SAT, ¿no? Muy bien, pues si te parece entonces, vamos a ir desgranando un poco cada una de estas dimensiones de análisis y te voy a ir preguntando. Y si te parece, empezamos por el procedimiento administrativo, ¿no? Dentro de lo analizado, ¿no?, y de las respuestas analizadas tanto de personas con discapacidad, familiares y profesionales, ¿cuáles han sido las mayores dificultades que se ha detectado que experimentan las personas con discapacidad intelectual o de desarrollo y sus familias, de acuerdo a lo que a lo revelado por el estudio? Bueno, una primera puntualización, por así decir, que cabe realizar, ¿no?, cuando nos referimos al procedimiento administrativo y cuando nos referimos sobre todo al proceso de valoración, es que, como hemos preguntado a personas que han realizado su procedimiento, su proceso de valoración o su valoración desde el inicio del sistema hasta la actualidad, podemos constatar que ha habido una evolución a lo largo del tiempo y en cierta medida, y sobre todo en unas comunidades autónomas más que otras, reduciéndose los tiempos de espera para solicitar valoraciones y aún así siguen siendo relativamente largos, ¿no? Relativamente largos, ¿por qué? Porque el tiempo de espera más habitual o el mediano era en torno a los 6 meses y la mayoría de los profesionales que acompañaban esos tiempos, esos procesos de valoración, seguirán considerando que ese procedimiento era excesivamente largo, ¿no? En relación con la valoración recibida, en muchas ocasiones lo primero que nos encontramos es una cierta incongruencia, por así decir, entre el grado de discapacidad de la persona y el grado de dependencia recibido, ¿no? O las expectativas que podían tener en su grado de dependencia en relación con el grado de discapacidad que tienen, ¿no? Por ejemplo, apenas un 49,4% de aquellos que tienen un 75 o más de discapacidad contaban con un grado 3 o de gran dependencia, ¿no? Y la mayoría de las personas con discapacidad entre el 65 y el 74 y entre el 33 y el 64 tenían un grado 1 o grado 2 de dependencia, ¿no? Por otro lado, a pesar de todo esto, ¿no?, la mayoría de las personas valoradas tenían estaban satisfechas con su valoración, ¿no? En términos generales, podríamos encontrarnos que apenas un 13% de ellas estaban descontentas, si bien aquellos que estaban descontentos tenían o reflejaban algunas cuestiones importantes, como por ejemplo que el sistema o la valoración no se adaptaba a las necesidades específicas de las personas, que no tenían en cuenta los deterioros progresivos de las personas, no recibían una valoración adecuada de las intensidades de apoyo, de las limitaciones, así como que tampoco en muchas ocasiones no había una relación entre la intensidad de apoyo que se reflejaba en el grado prestación y, perdón, en el grado de valoración y la intensidad de apoyo que recibían a posteriori en el servicio recibido o a recibir. Muy bien, pues si te parece entonces ahora podemos pasar a hablar de prestaciones y servicios, porque en el informe parece que se refleja una evolución negativa o incluso una falta de desarrollo de alguna de las prestaciones o servicios del catálogo original que establece la ley, ¿no? ¿Qué tipo de servicios han sido los que se perciben mayoritariamente por las personas que han respondido a los cuestionarios? Pues el servicio predominante era el servicio de centro de día. Un 51,9% personas recibía, 9% de personas recibía el servicio de centro de día. Por lo general se recibían 1,35 servicios o prestaciones por usuarios, es decir, que hay un número de usuarios que recibía uno o más servicios o prestaciones, y mayoritariamente casi 3 de cada 4 eran servicios entre prestaciones, ¿no? Como decía, era mayoritario el servicio de centro de día y, en segundo lugar, la prestación económica
de cuidados en entorno familiar, recibida por un 26,5% de las personas, y por otro lado, el servicio residencial recibido por un 25,7%. Por el contrario, otros servicios, como puede ser el de promoción de autonomía personal, apenas lo recibía una de cada 10 personas, y la prestación económica de asistencia personal, que creo que bueno, es relevante, teniendo en cuenta además la intervención anterior, como asistente. Y personas de una económica de asistencia personal. Por otro lado, yo creo que también Eduardo, es importante. Eduardo, se te ha entrecortado un poquito. ¿Puedes volver a repetir la última parte sobre la prestación de asistencia personal? Sí, creo que se me ha ido un poco la conexión, disculpad. Decía que apenas el 3% de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo encuestadas recibían la prestación económica de asistencia personal. Por otro lado, bueno, quería comentar una cuestión y además bueno, un matiz con respecto a una cosa que había comentado Elena en la presentación, ¿no? Que se deriva de una errata en una de las versiones preliminares del informe, ¿no? Sí que la mayoría de las personas recibía el servicio que solicitó, el 94% sí recibía ese servicio que solicitó y un 81,3% sí que pudo elegir el servicio que solicitó previamente, ¿no? Otra cuestión distinta es si esa solicitud de servicio y de centro en desarrollar el servicio es realizado o no de manera autónoma por parte de las personas o por parte de sus familiares, ¿no? Sí que hay profesionales que nos indican, y un porcentaje alto de profesionales, ¿no?, que muchas veces son las familias más las que eligen el servicio o prestación que consideran adecuado para su familiar, ¿no?, para la persona directamente beneficiaria, que la propia persona eligiendo de manera autónoma, ¿no? Y en algunos casos, por ejemplo, estos conflictos son más acuciantes cuando se elige un servicio residencial y la persona quiere seguir viviendo en su barrio o en su domicilio, ¿no? En estos contextos de institucionalización, esa falta o esa dificultad para tomar decisiones de la persona beneficiaria sí que se agravan, por así decir, ¿no? Son más problemáticos. Luego, sí que había, Eduardo, refréscame la memoria, pero sí que había una parte o un número importante de personas que ya venían recibiendo esos servicios y lo único que se constató en el estudio era que esos servicios habían pasado de ser titularidad, ¿no?, entre comillas, de los servicios sociales generales a pasar a estar incluidos dentro del sistema de dependencia. Uh-huh. ¿Recuerdas más o menos qué número de casos o en qué número de supuestos ocurría eso? Sí, lo tengo por aquí. Voy a buscar. Exactamente un 53,8% ya recibía el servicio antes del SAT, ¿no? En ese sentido, es importante destacar que en cierta medida los servicios y prestaciones, sobre todo los servicios anteriores al sistema, se adaptan al nuevo sistema, ¿no? Es una cosa, en cierta medida, importante porque permite que las personas que previamente tengan un servicio y tengan un modelo y un estilo de vida determinado sigan con el mismo servicio y con el mismo tipo de vida que realizaban antes, ¿no? La dificultad estriba, sobre todo, en la adaptación de servicios a la lógica del SAT, ¿no? Que yo creo que es un aspecto que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Que en muchas ocasiones los servicios y prestaciones tal como se establecen en el SAT no convergen exactamente con el tipo de servicios, las prácticas, los modelos y metodologías de intervención y de atención habituales de las entidades del sector de la discapacidad y en concreto de la discapacidad intelectual. Claro, porque si desde ese punto de vista podríamos hablar casi de una reestructuración, ¿no?, de lo que ya había en vez de la creación de algo nuevo, y eso me gustaría enlazarlo un poco con la pregunta o con una pregunta que quizá puedes contestarnos, que si estos servicios y estas prestaciones
hasta qué grado o en qué nivel consideras que, de acuerdo a los resultados, es respetuoso o no con el modelo de la convención, que es algo que ya habían planteado los participantes de la mesa anterior. O sea, ¿crees que de alguna manera ese artículo 19, ¿no?, que establece el derecho a la vida independiente, a decidir cómo, dónde y con quién vivir y no vivir de acuerdo a sistemas de vida predeterminados, de alguna manera está incluido o está en el espíritu del sistema ahora mismo, o que por el contrario tenemos que hacer un camino hasta llegar a esa convergencia entre ambos? Pues creo que es muy interesante la pregunta y además podemos responder una cosa y la contraria, ¿no? En cierta medida, el SAD no responde, el SAD como sistema, ¿no?, en su espíritu, ¿no?, como decías, no responde a la convención, pero en cierta medida, a veces en sus prácticas, sí, pero no tanto por el sistema tal como está diseñado, sino por las prácticas que se construyen, sobre todo en las entidades que prestan servicios, ¿no? Me explico un poco más detenidamente, ¿no? Como decíamos, la ley de dependencia se aprobaba en nuestro país justo un día después de que en la ONU, en la sede de la ONU, se aprobara la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Y sincronía, por así decir, entre las dos normas, quizá explica por qué no se habían incorporado en mayor medida algunos preceptos de la convención en el SAD, ¿no? La ley de dependencia, como decíamos, sí garantiza un derecho subjetivo y universal de atención a necesidades de apoyo a personas en situación de dependencia funcional, pero su enfoque es más un enfoque gerontológico y no es un enfoque tan pensado, por así decir, en el paradigma de la autonomía personal, en el modelo social y de derechos que se propugna en la convención y que es, por así decir, la vanguardia paradigmática en el ámbito de la discapacidad, ¿no? En ese sentido, el SAD, como se ha venido recalcando en la presentación, aborda un binomio de autonomía dependencia desde un enfoque asistencialista y desde un enfoque que proviene del mundo gerontológico, ¿no? La ley se pensó para atender a las personas mayores en situación de dependencia funcional que crecían por el proceso de envejecimiento en nuestro país, ¿no? Pero no se pensó tanto en las necesidades de apoyo de las personas con discapacidades, ¿no? Necesidades de apoyo que en muchos casos son diferentes o que, si no son de naturaleza diferente, quizá los lugares donde se tienen que realizar los apoyos y los momentos de apoyo son distintos a los de las personas mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces, por un lado, el espíritu del sistema no respondía, como decía, la convención, ¿no? Y en la medida en que hubo recortes, sobre todo los severos recortes experimentados en 2012, el retraso en el acceso al sistema por parte de personas valoradas con grado 1 hizo que no solamente no se recogiera ese espíritu, sino que hubiera gente que no podía acceder al derecho, ¿no? Y por lo tanto, el sistema durante esos años dio muestras de una fragilidad, ¿no? Incluso se ponía en duda su continuidad o la continuidad en los términos en los que se desarrollaban. Sin embargo, aquí está el otro lado, ¿no? Y desde el sistema en su espíritu no obedece a la convención, ¿no? Pero en cierta medida, y también ha comentado tanto Enrique como Luis Cayo, ¿no?, el propio sector de la discapacidad en sus luchas, reivindicaciones, negociaciones, las entidades, permitieron que poco a poco el sistema se fuera adaptando a las personas con discapacidad, a sus necesidades de apoyo, definiendo o colaborando en la definición de carteras de servicios, como en el caso de los servicios de promoción de autonomía personal, incidiendo, ¿no?, en que se dieran cobertura a las necesidades específicas de los diferentes colectivos de personas con discapacidad, ¿no?, y tratando y luchando por dar un enfoque lo más congruente posible al SAD con el artículo 19 de la convención, ¿no?, porque el sistema, como decía, estaba pensado más para atender a las necesidades de apoyo de personas con mayor grado de dependencia funcional y en las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Y como decía, ¿por qué en cierta medida sí que podemos decir que el desarrollo y la aplicación del sistema trata de adaptarse a la convención? Por el esfuerzo de las entidades y de los profesionales que ponen en marcha
y que prestan su atención en los servicios del sistema, ¿no? 4 de cada 5 personas encuestadas, el 83,1%, recibían su servicio a través de asociaciones que forman parte de Plena Inclusión, ¿no? Esto era algo muy importante. ¿Por qué? Porque eran entidades especializadas con un conocimiento tanto de la discapacidad intelectual y de las necesidades de apoyo asociadas, como un conocimiento personalizado de las personas a las que atendían, que permitían dar el mejor servicio posible a sus necesidades y dar respuesta lo mejor posible a sus necesidades de apoyo, ¿no? Más en línea a lo que propugna la convención y lo que propugnan los modelos, el modelo social y derechos de las personas con discapacidad. Eso es muy distinto, por ejemplo, en comparación con otros usuarios y usuarias del SAT que reciben sus servicios en empresas que no son especializadas, como en el caso del tercer sector de la discapacidad, ¿no? Que es un usuario quizá estándar que recibe una atención más cercana, por así decir, a lo prescrito en la propia ley, ¿no? Entonces, claro, por un lado, como decía, ¿no? Ha sido el sector de la discapacidad, en cierta medida, el que ha salvado el sistema, ¿no? Y lo ha adaptado a las necesidades de las personas con discapacidad, dotándoles a los servicios de unos modelos, de unas metodologías de atención y apoyo, de unas orientaciones que en principio el sistema no tenía, ¿no? Y en cierta medida las prácticas sociales que se han realizado han sido las que han acercado al sistema a lo que propugna la convención. Vale, y si te parece ahora vamos a pasar a hablar de dinero, ¿no? De lo que es la participación económica del beneficiario en el coste del servicio o lo que más habitualmente se conoce como copago. ¿Y qué es lo que nos dice el estudio con respecto a este tema, ¿no? ¿En qué medida las personas y familias participan económicamente en el pago de servicios y prestaciones? Y además, si son asumibles y en comparación con los estudios que hay sobre participación económica, que hay alguno, ¿pagan más o menos las personas con discapacidad intelectual del desarrollo? Bueno, en primer lugar, siempre cuando hablamos de dinero, cuando hay cuestionarios por medio, aunque sean anónimos, etcétera, siempre cuesta más a las personas expresarse en asuntos relativos de costes, de gastos, de ingresos, más de ingresos que de gastos, ¿no? Y en cierta medida siempre hay mayor no respuesta, ¿no?, a preguntas de este tipo, ¿no? Con los datos que tenemos podemos observar que justo la mitad, el 50,3% de las personas encuestadas participaban económicamente en el pago de los servicios que recibían. Lo que pasa es que también había diferencias por comunidades autónomas de residencia, ¿no? Pues en algunas no se efectúa copago bajo ninguna circunstancia, en otras sí que está establecido, etcétera, ¿no? Entre esas personas que realizaban copago, la media del copago se situaba en torno a los 282 euros, con diferencias muy grandes en función de los servicios y de la capacidad económica de cada persona, ¿no? Lo más frecuente era pagar en torno al 25 al 30% del coste total del servicio. Y para ello se tenía en cuenta, en la mayoría de los casos, los bienes y el patrimonio, y en situaciones excepcionales también, con una frecuencia menor, la capacidad económica del núcleo familiar, ¿no? ¿En qué medida podríamos considerar que ese copago es excesivo y poder denominarlo confiscatorio? Bueno, yo creo que evidentemente no para todos los casos ese copago sería confiscatorio, pero sí que es cierto que tal como está formulado ya en la propia norma por las modificaciones o las reformas normativas que se realizaron en años anteriores, es un copago confiscatorio en la medida que las personas, cuando ya superan sus ingresos, el IPREM, ya tienen que realizar copago, ¿no? Para un 21,6% de personas encuestadas sí que era confiscatorio, porque cuando realizaban el copago no les quedaba nada de dinero después para sus gastos personales. Entonces, si no te queda ningún tipo de dinero el resto del mes para tus gastos personales, podemos considerar que ese copago es confiscatorio, ¿no? En el caso de aquellos que les quedaba dinero para sus gastos personales, pues o que tenían mayor capacidad económica, tanto ellos como sus propias familias, los efectos del copago en
en los servicios era un poco diferente, ¿no? En cierta medida, eso hace que unas personas u otras estén más o menos de acuerdo con el copago, ¿no? De los entrevistados que recibían servicios, al final un 58,1 estaban de acuerdo en realizar ese copago por los servicios que recibían, ¿no? Porque pensaban que en función de su capacidad económica podían realizar ese copago de servicios, ¿no? Por el contrario, un 61 consideraba que era adecuado, pero un 34% consideraba que lo que pagaban era demasiado, que tiene que ver sobre todo con esas personas a las que les quedaba, a las que no les quedaba prácticamente dinero para realizar gastos personales, ¿no? Entre los profesionales también hay una valoración no distinta, ¿no? Pero bueno, en función de los de las personas beneficiarias con las que trabajan esos profesionales, ¿no? Las perspectivas que se tienen acerca del copago son distintas, ¿no? Un 32% de profesionales consideraba que el copago era justo. Un 17% lo consideraba excesivo, pero un 25% lo consideraba escaso, incluso en función de la capacidad económica de algunas personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que hay que pensar bien es sí que el copago no puede ser confiscatorio, no puede ser que personas por disfrutar de unos servicios se queden sin apenas dinero para sus gastos personales, y creo que también personas que con una mayor capacidad económica pueden quizá contribuir al coste de los servicios si esos servicios, por así decir, son servicios que responden a las necesidades de apoyo para su vida diaria, ¿no? Y por último, ya también preguntamos, ¿no?, en el cuestionario sobre la satisfacción, ¿no? ¿Qué satisfacción, en qué medida las personas entrevistadas están satisfechas con los servicios y prestaciones que utilizan? ¿Y qué es lo que más valoran, ¿no? ¿Nos podrías contestar estas preguntas? Pues la verdad es que la satisfacción es bastante alta, ¿no? Un 77% están contentos con el servicio recibidos, o contentos o muy contentos. Hay que tener en cuenta, como decía, el porcentaje alto, ¿no?, de personas que ya recibían el servicio antes del SAP y siguen en el mismo servicio. Y también hay que tener en cuenta, como decía, que 4 de cada 5 encuestadas reciben el servicio en entidades federadas en torno a plena inclusión. Es decir, por así decir, estaban ya en ese sistema de atención y continúan en él, y la satisfacción está más pensada en relación no tanto con el sistema como en el servicio en el que reciben, ¿no? Y entonces, al pensar en esa satisfacción, piensan en la entidad que les presta, en dónde está el servicio, en los profesionales que trabajan en él, así como con los compañeros, ¿no?, con los que conviven y eso, ¿no? En cambio, los profesionales no tienen una valoración tan positiva. ¿Por qué? Porque se observa que no valoran tanto el servicio como es implementado por ellos mismos, ¿no?, sino que valoran más el sistema en términos generales, ¿no?, el catálogo de servicios y prestaciones que de forma estandarizada propone el SAP, ¿no? Suelen considerar que los servicios ni la intensidad se adaptan a las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pero son esos mismos profesionales los que hacen un gran esfuerzo de transformación de unos servicios estándar, por así decir, no adaptados sobre el papel a las personas, a unos servicios que sí están adaptados a las necesidades de las personas, ¿no? Esa satisfacción, por lo tanto, que de la que hablaba antes, de las personas usuarias últimas del SAP, está en buena parte influida por las prácticas y acciones más personalizadas que desarrollan los profesionales en las entidades que gestionan esos servicios, ¿no? Ya sea un centro ocupacional, ya sea un centro de día, ya sea una residencia, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importante incidir en esto, ¿no? Que el buen funcionamiento del sistema, o para el buen funcionamiento del sistema, es clave el sobreesfuerzo que realizan los y las profesionales y de las entidades que prestan los servicios para que el sistema salga adelante, para que la gente esté satisfecha con los servicios y sean lo más congruentes posibles con las necesidades de apoyo que efectivamente estas personas tienen. Muy bien, Eduardo, pues si te parece lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
creo que has abierto sabor de boca a todas las personas que nos están escuchando para que se lean el informe entero, ¿no? Que es un poquito largo. Y si os parece, como vamos un poquito mal de tiempo, voy a pasar la palabra a Juan Pérez, que es vicepresidente de Plena Inclusión, y que va a pasar a explicar o a poner de relieve, en base a los resultados del estudio, cuáles serían las propuestas que haríamos desde Plena Inclusión, ¿no? Porque una cosa es lo que Eduardo nos ha contado, que son los resultados del estudio de una forma más objetiva, pero como organización, y como ha dicho además Eduardo, nosotros hicimos el estudio con una idea propositiva, es decir, vamos a ver cómo está funcionando, vamos a hacerlo desde una perspectiva de derechos humanos y a partir de ahí vamos a proponer o vamos a intentar proponer cuáles creemos que son las palancas de cambio para que el sistema continúe avanzando, ¿no? Juan, pues si te parece, te paso la palabra para que nos cuentes cuáles son esas propuestas. Pues muchas gracias, Inés. Intento pisar un poquito el acelerador porque ya nos dices que vamos un poquito mal de tiempo. Gracias en nombre de Plena Inclusión, antes lo ha dicho ya Enrique, a todos los panelistas, gente bueno, pues con un historial y un bagaje importante en todo el trabajo que tiene que ver con el sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Gracias por vuestras proposiciones y sobre todo pues bueno, pues por todas aquellas propuestas fundamentalmente de reflexión que nos habéis hecho. Saludos también a este número importante de personas que siguen conectadas en estos momentos y que nos están oyendo y escuchando, ¿no? Bien, como dice Inés, a mí me toca o voy a intentar un poco pues desgranar las propuestas que desde el ámbito de nuestro movimiento de Plena Inclusión y un poco a la vista de los hallazgos encontrados en el propio estudio, nos parece que pudieran ser adecuadas para intentar, si es posible, y esta tiene que ser siempre la intención, pues mejorar un poco el sistema de SAP. Ya anticipo que nuestras propuestas van más allá de lo que son pues las características concretas del SAP, ¿verdad? Consideramos que como necesaria la realización de cambios bastante profundos en el planteamiento del SAT para que nos permitan girar un poco en una dirección muy concreta. Y es esta dirección que nos debe llevar un poco pues, a incorporar en todo el sistema y en sus proyectos por las transformaciones surgidas a partir de los nuevos modelos de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿verdad? Y eso automáticamente pues, nos permitiría ver el SAT pues, como un sistema perfectamente orientado y centrado en la autonomía personal y en la vida independiente. Eso vendrá a dar, en definitiva, respuesta a las necesidades de apoyo de manera personalizada, lo que permitirá, sin lugar a dudas, por la realización de ese proyecto vital de cada persona. Estamos, en definitiva, ante un cambio de paradigma de la atención que reclama, pues, con urgencia, que todos los sistemas de atención se pongan definitivamente pues, al servicio de las personas. Hablamos, en mi opinión, pues, de dar un giro a los sistemas y no tanto de cambiar piezas aisladas de un posible o de este posible puzzle de la atención integrada. Bien, y voy a intentar, como decía, desgranar un poco estas propuestas. Son 9 en concreto. Insisto, intentaré acelerar un poquito y voy a ir pues una por una. La primera de ellas tiene que ver con acortar el tiempo en lo que tiene que ver con los procesos de valoración y de reconocimiento de la situación de dependencia, y aquí ya sabéis que se constata una cierta diversidad en función de territorios, de plazos, en función de los territorios, ¿verdad? Y yo creo que, se debe, como decía, un poco agilizar, pues para no conculcar seguramente lo que puede ser un poco el principio de igualdad y no distorsionar la propia cadena del procedimiento. Es necesario, en nuestra opinión, por tanto, reconocer con la mayor rapidez posible pues, todo lo que tiene que ver con la situación de dependencia y su grado, pues para tener derecho a percibir esa prestación derivada de esa situación concreta, ¿verdad? Que se considera. El segundo de estas propuestas, queremos hacer mención
al baremo y al proceso de valoración, a la revisión, a lo que a nosotros nos parece que se debe revisar para que sea pues lo suficientemente sensible a las características concretas de cada persona, rediseñar un poco el proceso de esta valoración y capacitar, esto es muy importante, nos parece, a los profesionales que lo llevan a cabo, que lo realizan, para que se diseñe pues, de acuerdo a las necesidades de apoyo de la persona y no a sus niveles de dependencia, superando así pues, ese enfoque asistencial del mismo, ¿verdad? Y que dicho proceso pues, debe ser fundamental, en dicho proceso es necesario pues, contar necesariamente, esto también es importante, pues con la participación de las personas para atender a las necesidades y a las preferencias, respetando realmente pues, un poco sus decisiones. La tercera propuesta que queremos poner encima de la mesa tiene que ver con unificar un poco la normativa y clarificarla de forma clara, ¿verdad? Yo creo que además todos los canales de información pues, tienen que ser accesibles un poco desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? Es decir, ese derecho que todos tenemos a que las cosas sean más fáciles, porque es que además pues también la accesibilidad cognitiva es un derecho reconocido perfectamente en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o por consiguiente información fácil de entender. El cuarto de las propuestas que nosotros ponemos encima de la mesa pues tiene que ver con todo lo que es lo que nosotros denominamos o consideramos como servicios mucho, mucho más flexibles, ¿verdad? Desde nuestra óptica, desde la óptica de plena inclusión, entendemos que el cambio pues, en la forma de comprender la discapacidad responde a una transformación global de los modelos de apoyo y requiere de una adaptación de los procesos de valoración y planificación de las necesidades de las personas. Y como planes individuales y como elementos de apoyo, pues nosotros proponemos algunas cuestiones también como aparentemente bastante sencillas, pero que nos parece totalmente necesario. Nos parece que se tiene que escuchar y tiene que tener en cuenta pues, el proyecto vital de las personas, sus necesidades, sus preferencias y la capacidad en la toma de decisiones con respecto a la planificación de los apoyos que precisa cada individuo, cada persona, ¿verdad? Entendemos que se debe incorporar un enfoque centrado, lo hemos dicho ya, en las necesidades de apoyo, en lugar de los grados de dependencia. Esto nos parece muy, muy importante, ¿no? Teniendo en cuenta los diagnósticos y una evolución de las necesidades de apoyo de la persona, porque dos personas diagnosticadas, de la misma manera, no necesariamente tienen que o requieren las mismas necesidades de apoyo, ¿no? Que se debe realizar una evaluación integral que concluya o que determine no solo las necesidades básicas de la vida diaria, sino que tiene que ir un poco más allá y tiene que contemplar necesariamente objetivos personales que promuevan esa necesaria vida independiente además elegida por la persona. Y que se deben establecer sistemas de inspección de las prestaciones y de los servicios pues, que garanticen que se respeta esa voluntad y esas preferencias de la persona en todo momento, ¿verdad? Esto para nosotros es un apartado extraordinariamente importante, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de enfocar los servicios de una manera muchísimo más flexible, ¿verdad? La quinta propuesta que nosotros queremos poner en la mesa tiene que ver con un aspecto ya aquí comentado de extraordinaria importancia, que es el asistente personal. Es preciso acortar, desde luego, los tiempos de espera para la percepción de todos los servicios y todas las prestaciones, ya que en muchas ocasiones pues, se trata de situaciones prácticamente insostenibles para las familias, ¿verdad? Y la solución no debe ser seguramente construir más centros, sino transformar la comunidad. Siempre, desde luego, apostamos por eso y dotar de los apoyos en los entornos para que esa convivencia se pueda producir de una manera importante.
En este sentido, como decíamos, por servicios de apoyo como el del asistente personal, entendemos que son fundamentales para velar por el cumplimiento de ese principio necesario de inclusión en la comunidad, que aparece además perfectamente reflejado, como todos sabemos, pues en el artículo 19 de nuestra convención, que lo que hace es reivindicar el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido perfectamente en la comunidad. La sexta propuesta, ya me quedan poquitas, Inés, y por consiguiente casi yo creo que lo voy a conseguir, reducir el tiempo, tiene que ver con todo lo que nosotros entendemos que deben ser soluciones que redunden en beneficio tanto de la persona que recibe los apoyos como de aquella que los da, ¿verdad? Las prestaciones de cuidados en el entorno familiar que podrían ser de utilidad para que las personas pudieran permanecer en su entorno. Da, sin embargo, pues un apoyo muy limitado y tiene pues un poco, como se suele decir, rostro de mujer, dada la feminización de los cuidados, ¿verdad? Es preciso, pues como decíamos, realizar un examen profundo de esta situación y ir un poco a estas soluciones que indicamos. La séptima propuesta, a nosotros nos parece que es preciso respetar clarísimamente el lugar de residencia de las personas, por lo que el posible traslado a otras residencias, pues siempre debería realizarse, debería llevarse a cabo con el consentimiento y únicamente pues en aquellos supuestos en los que, bueno, pues no se pudiera recibir la atención que realmente se precisa, pero solamente en esos casos, ¿verdad? La octava propuesta va en la siguiente dirección. Nos parece que es preciso desarrollar fórmulas para que este sistema, para que el SAT sea capaz de articular soluciones y dar ese apoyo necesario a las familias que se trasladan de una comunidad a otra. El SAT debe estar, como decimos, centrado fundamentalmente en la persona y ser pues mucho más que, pues bueno, pues que una máquina siempre un poco deshumanizada, ¿no? Y pues un poco impregnada por la burocracia propia de la situación. Y la última propuesta, podrían ser alguna más o algunas menos, pero la última propuesta que hemos considerado tiene que ver un poco con lo que denominamos ajustar la participación económica. Entendemos que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, pues que participan económicamente del pago de sus servicios, bueno, vienen realizando, según bueno, pues los datos que nosotros manejamos, bueno, pues un esfuerzo económico que va en torno entre el 25 y el 30% del coste del servicio, ¿no? Y a esto, por supuesto, siempre habría que añadir, y es un elemento también importante, pues el resto del sobrecoste que afrontan ya las personas o las familias que albergan en su seno a una persona con discapacidad, que nosotros también tenemos perfectamente, considerado y que podría ser del orden de las 25 o 30.000 euros en estos momentos. Luego, estos serían un poco, insisto, las propuestas que, a la vista del estudio presentado, de este gran estudio presentado, desde el ámbito de plena inclusión, desde nuestra posición, pues nos parecía que deberían incorporarse, como digo, para intentar mejorar este sistema para la atención, para la autonomía y atención a la dependencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias por el esfuerzo de síntesis. Acabamos casi sobre la campana, estamos ya, nos quedan 4 minutos, pero como sabéis, cuando hemos realizado el estudio hemos querido que de forma coherente con los principios de nuestra organización participaran las propias personas con discapacidad. Y ahora, aunque tenemos un par de minutos para hacer llegar preguntas o comentarios, sí que nos gustaría transmitir un par de comentarios que nos hacen personas con discapacidad intelectual que son asistentes al seminario. Y yo invito a cualquiera de los participantes en las mesas a que si quiere responder al comentario o comentar algo, pues que lo haga, ¿no?
una de las preguntas o uno de los comentarios dice que los servicios, va referido a la cuestión que ha comentado Eduardo sobre la elección de los servicios, que un alto tanto por ciento elige los servicios, y lo que nos dicen es que los servicios que se eligen lo hacen porque es el único que se permite elegir y que por tanto muchas veces no hay esa posibilidad real de elegir los servicios. Este comentario lo hacen desde ENCO. Y luego hay otra cuestión que va más con la percepción que tienen las personas sobre cómo les ve la sociedad, ¿no? Que dice una persona con discapacidad que hasta cuándo habla en primera persona, entonces hasta cuándo vamos a tener que luchar para ser aceptados por toda la gente que ahora no nos acepta, ¿no? Nos pareció muy interesante y de alguna manera queremos hacernos eco, ¿no? Y decir que hasta cuándo va a haber que luchar por unos derechos humanos que las personas con discapacidad tienen igual que todas las demás. Yo invito a que si alguien quiere hacer algún comentario, y si no, pues hay 58 que son ahora, pues daríamos por finalizado el seminario. Yo sí, si os parece, sobre esa cuestión de la capacidad de elección o de la posibilidad de elección, mejor dicho. Es verdad que el actual sistema, al final, en función de un grado determinado, lo que hace es articular un menú. Un menú muy cerrado, un menú que nutritivamente, sí, siempre ando con los símiles, que nutritivamente estamos viendo que no es el más adecuado, o que no lo es, por lo menos para todas las personas, y que no considera, además, aquellas personas que tengan incluso dificultades o alergias o... Este es un poco el escenario. Entonces, vale, tenemos ya restaurante, pero ahora tenemos que mejorar muchísimo la calidad y las capacidades de articulación flexible de los servicios y las prestaciones. Esta tiene que ser un poco una de las obsesiones que marquen la refundación de la que hablamos de sistema, porque si no, efectivamente, aunque la gente sí tenga aquello que ha pedido, pero lo ha pedido sobre un menú tan absolutamente cerrado, tan absolutamente corto, tan absolutamente inflexible entre sí, o con poca capacidad de simultanear. Y una cosa muy importante, no tiene en cuenta la vida de la gente en el sentido de que la vida de la gente evoluciona. Y cuando se generó el sistema, otro gran problema que tuvo, creo yo, es que quizás esto era un poco pecado de seguridad social, era que pensaba que la situación de dependencia, como si fuese ya una situación estable y permanente de por vida, y una vez que hay articulado un servicio, una prestación, ya es la que te tocó. No, mira, o sea, la vida de la gente cambia, afortunadamente. Y los proyectos vitales requieren de diferentes apoyos en distintos momentos. Articular eso, insisto, desde procedimientos administrativos es prácticamente imposible. Entonces hay que dar un cambio de enfoque a esa cuestión y, vamos, oído cocina. Pues muchísimas gracias. Pues yo creo que acabamos con las palabras de Luis Barrega y muchísimas gracias por vuestra participación y solo nos queda desearos que tengáis un buen fin de semana y un buen puente a aquellos que lo tengáis. Nos vemos en el siguiente seminario. Hasta luego.